Vamos al último tema de, eh, de esta noche, que creo que puede ser interesante. Permítanme que pueda a frenar la, la música. Yo, no, a ver, quiero aclarar antes de nada: no tengo ningún problema con este canal que voy a mostrar, ni con la persona que lo está dando. Eh, mismo lo sigo hace años, porque me parece que en lo que hace entrega muy, muy, buen, muy buen material y prueba cosas que. Creo que es el único canal de la Argentina que tiene acceso a dispositivos de primera línea eh, que no sean de España o de Estados Unidos. Eh, y este chico, con su amigo que hacen esto, eh, obviamente, eh, nada, me parece que son los únicos acá en la Argentina que hacen esto. El mismo van a las convenciones, nada. Tienen muy buena calidad de material. Se preocupan no solamente en traer muy buenos productos, sino que en hacer un buen... Eh, el rubito. El ru, rubito. Me parece que sí. Eh, nada, igual le voy a decir. Eh, Suprapixel. Los chicos de Suprapixel. Ah, eh, no sé si estamos hablando de Nico. Sí, exacto. Eh, los chicos de Suprapixel para mí hacen un, algo que es una locura. Por eso también tienen 1.65 millones de suscriptores. Eh, y hacen algo muy bueno que es con todo lo que tiene que ver con audio. El Nico la tiene muy clara. Y con todo lo que tiene que ver televisores. Con to todo lo que tiene que ver con la, la tecnología de, de entretenimiento. La realidad es que hacen cosas muy buenas. Así que nada, quiero aclarar esto porque esto es una reacción a un video que subieron que... Nada, ahí viene un poco lo que les comentaba. Cuando... Busquen cosas de seguridad que sea gente que trabaje eso. ¿Qué pasa? Nico, con la mejor de las ondas, le estaban haciendo una pregunta de cómo él guardaba las contraseñas e hizo un video, obviamente. Y el problema que hay en esto es que Nico no trabaja de esto. Y por lo que entiendo del video, no es que es, es un experto en seguridad. Entonces, eh, nada. Quiero que, a, ver el video y comentar un poquito cómo son las cosas porque habla, ¿sí? acá en el canal hablamos muchas veces de, de contraseñas, cómo guardarlas, cuáles son las contraseñas seguras, cuáles no. Y acá habla de KeePass, que es un, es un manejador de contraseñas, que es muy bueno, pero hay un par de conceptos de seguridad que no están del todo bien aplicados en keypass, sí Que por ejemplo, bueno, ahora lo vamos a ver en el video, no me quiero adelantar. Son crack, no sé qué vas a decir, pero ojo con un subrapixel. No, 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 no. No es nada de, lo, de sus temas. Es un tema de que hay que tener cuidado cuando hablas de cosas que no sabes tanto. Tengo el link por si lo querés. ¿El link de qué? Eh, no, igual tengo el video abierto acá. Eh. Es, un, es un video particular. Eh, buen laburo el de probar gadget. Sí, muy buen laburo. Muy buen laburo. Eh, sacaron a la venta un montón de equipos que les regalaron varias marcas en dólar obvio obvio y está perfecto porque es su trabajo así que está perfecto Lea arriba de mi comment te comiste la te comiste el de Alex no ya lo leí eh, el tema es que a veces leo desordenado porque me doy cuenta que me salto un comentario y listo eh... <laughs> epa si sí, sonó medio mal no bueno, nada, vamos a ver el video. Eh, hablan, eh, es este video que sacaron hace unos días. Que cuando lo vi dije, ah, oh, a ver si hacen algo bueno. Y lamentablemente no. Eh, Off Topic us, tiene una vulnerabilidad. Actualicen los que lo usan. Sí, totalmente. Gracias ahí, Mati, por el recordatorio. Yo lo iba a decir, y encima lo pasé por el canal de Telegram cuando salió. Es una versión vieja de Kipaz, pero bueno, actualicen todo porque tiene una vulnerabilidad y podrían leer todas las passwords. Igual es una explotación local, digamos. Tendrí, tienen que tener acceso a la computadora donde generar la base de datos. Así que nada. Eh, lo, lo importante acá es que, sí, como siempre, actualicen el software. Vamos a ver esto. No lo quiero estirar más. El video se llama Olvídate de las contraseñas. Lo que trata. Hay un concepto que está manejando Microsoft hace un montón. Sinceramente, Microsoft creo que fue uno de los primeros grandes que empezó a hablar, que es empezar a que no necesitemos contraseñas para entrar a los sistemas. Porque eh, las contraseñas, para que sean seguras, tienen que ser muy complejos. Y los usuarios, los humanos, somos malos para hacer cosas complejas. Todos. Bueno, me estoy incluyendo. ¿eh? Entonces, poner una contraseña lo suficientemente segura, que es de 16 caracteres alfanumérica, con caracteres especiales para un humano, es muy malo. Y imagínense una contraseña por cada uno de los servicios, es imposible. Entonces, ¿qué trata de explicar Nico en esto? Usando KeePass, que es un manejador de contraseñas, eh, como recordando una sola contraseña fuerte, podés guarda todas tus contraseñas. Eso está excelente que lo haya hecho. Lo único que hay es un par de conceptos que están medio equívocos y me gustaría aclarar. Nada, vamos a verlo. Twitter que no deberían utilizar más Google Authenticator si es que lo tienen instalado en su dispositivo de uso personal diario. Esta... Bueno, esto que dice es una falencia o falacia, no una falacia. Está mal lo que está diciendo. Google Authenticator sí lo pueden usar en su teléfono. Y lo tienen que usar porque es uno de los generadores de OTP. De One Time Pass. Entonces, ojo con este. Este concepto que acá dice Nico, no lo comparto para nada. Eh, pueden usar Google Authenticator, Microsoft Authenticator, cualquiera. Y no solamente, por ejemplo, Microsoft Authenticator no solamente es OTP, sino que es MFA. ¿Qué significa eso? Que ustedes cuando se lo vean en algún sitio no tienen que poner un PIN, sino que tienen que dar autorización a través de la huella digital o de la cara, dependiendo del modelo de celular que utilicen. Entonces no comparto para nada el tema de eh, que comentó Nico que lo leyó ahí en Twitter. No, no, no. Usen software de autenticación en los celulares. Lo que sí es importante es que tengan encriptado el celular y que tengan un pin para acceder al celular. Eso es importantísimo. Porque si no, van a poner en riesgo todas sus cuentas, claramente. Hace muy poquito les comenté a través de Twitter que no deberían utilizar más Google Authenticator si es que lo tienen instalado en su dispositivo de uso personal diario. Esta aplicación funciona correctamente y hasta cierto punto es bastante segura si saben lo que están haciendo. El tema es... ¿Cómo sería insegura si no sabes lo que estás haciendo? Es raro, la aplicación es segura. Está más que probada. Google Authenticator fue una de las primeras que salió. Eh, no banco a Google, eh. ojo, no banco a Google. Eh, porque de nada, Google te saca un producto y te, a las dos semanas te lo sacó sin avisarte. Pero no importa. Es una buena solución y es segura. Es que muchas personas lamentablemente se enteraron después de que les hayan sustraído involuntariamente su dispositivo o porque no lo perdieron o lo que sea que perdés tu equipo, perdés acceso también a tus cuentas. Esto es verdad y esto es mentira. Las dos cosas. ¿Por qué? A ver, no perdés acceso a tus cuentas por perder uno de los factores de autenticación. Vos siempre podés recuperar uno de los factores de autenticación si tenés los otros factores de autenticación. ¿Eh? Así que esto es eh, otra falacia, esto es erróneo, es un concepto malo. Digamos, si ustedes pierden, les roban su celular con Google Authenticator. Primero y principal, hoy en día pueden hacer un backup de Google Authenticator para tenerlo en otro celular. Digamos, pueden tener dos celulares con Google Authenticator con las mismas semillas que antes no se podía hacer, pero esto hace años, no es nuevito. Entonces, no es que pierdan su celular y pierdan el acceso a sus cuentas. En el caso de que no tengan backup, lo que van a tener que hacer es tener los otros métodos de autenticación: un mail, un SMS, una llamada telefónica, cualquiera de los otros métodos de autenticación. Así que, nada, quiero aclarar porque está mal esto. Listo. A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con Authi, que es un servicio de Twilio y que me resulta un poco más práctico. Ahora bien, a raíz de todo esto surgió. Ese es otro servicio de seguridad, no sé si será un sponsor del canal o no. No está mal la recomendación que da, obviamente. Pero, eh, no, no porque ese que está presentando significa que todos los demás sean malos, ¿eh? La duda de gran parte de la comunidad sobre cómo es que yo guardo mis contraseñas. Y la realidad es que hay 10 mil millones de opciones y no necesariamente la que yo uso es la mejor. Esto es verdad, lo que sí no usen las PAS, porque ya le hicieron mierda. para todo el mundo. Porque podemos hablar acerca de procesos súper complejos para personas que la tienen clarísima con respecto a informática y seguridad y otras cosas que son simplemente para que. Personas que quieren tener esto un poco más protegido, tengan eso así y ya está. No obstante, la solución. Eh, estoy de acuerdo con eso, que no hay que complicizar para todo el mundo la, los accesos a las cuentas. Lo que tampoco hay que hacer es dar recomendaciones de cosas que están probadas en el mercado y decir que no, no hay que de, usarlas. No. Que les vamos a presentar en este video, en mi opinión es bastante definitiva y se rige por cuatro pilares. Definitiva para él, está claro, ¿no? Es muy es que escribimos. La idea es que esto sea, número uno, gratis. O sea, no tiene que costar ni un centavo, en ningún caso. Dos, que sea libre de servicios de terceros y que, por ende, la información no esté guardada en servidores de otra... Esto es lo que está haciendo, defendiendo un poco el software que va a recomendar, claramente. Él dice que no tiene... A ver, eh... KeePass es open source, claramente. Así que no creo que tenga un auspiciante y nadie que lo haya dicho Che, tenés que salir a hablar de esto Yo creo que es algo que salió de él El tema es que los conceptos de seguridad que está teniendo son un poco erróneos, nada más Otras compañías Tres, que nuestra información sea nuestra siempre claro es, que Eso todos. está perfecto Y cuatro, que sea culpa nuestra si falla algo Y no porque se filtró información de algún servidor o porque es hackearon esto acá Ahí puso lo que de que las paz. O sea, falla algo, listo, tenemos que hacer cargo, ya está entonces, hoy vamos a hablar acerca de KeyPass. Es muy importante que presten atención durante todo el video y se queden hasta el final. Porque KeyPass funciona para todo. No es que solamente Esto, para Windows o solamente para Esto, Android. No, no, funciona para todo. Y tal vez la interfaz no es tan estéticamente agradable o También, no es es tan verdad. amigable la al principio. Y puede parecer un poco engorroso, como que no, para, yo quiero algo que me bajo desde el play. ¿Se me escucha si hablo arriba del video o lo tengo que estar pausando? Porque no quiero que dure media hora ver un video. Me lo veo con Google y ya está. Bueno, eso no lo van a tener, pero una vez que le toman la mano, en un par de pocos minutos, porque realmente no es complicado, ya está. Tiene una solución que es definitiva, gratis y que está bajo su control. ¿Qué pasa? Lo de definitiva tengo mi cierta duda, ¿no? Porque todo esto puede cambiar. Se te escucha. Ah, listo. Entonces no lo paro. Es open source. Es decir, que es de código abierto. Entonces, literalmente podemos ir a leer el código que forma al software. De esta manera, la misma esto comunidad se encarga de chequear que no haya cosas y extrañas colocadas ahí que roben nuestra información o que se contacten con sitios web que nada que ver. Bueno, esto por suerte es una de las grandes ventajas del código abierto. Esto es también completamente gratuito. Es muy importante. Multiplataforma. Y Keepass, al ser de código abierto, en realidad funciona con 30 mil millones de clientes. Entonces, hay varios clientes para cada sistema. ¿no? Bueno, acá hay un concepto que yo frenaría y hablaría un poco que él se lo pasa. ¿Qué pasa? Hay, es verdad que existen varios clientes para Keepass. Bien. Pero, ¿qué pasa? Si vos usas un cliente que está. Con código malicioso, donde tome tu contraseña cuando la pones para abrir tu base de datos y se la manda o la guarda en algún lugar inseguro. Entonces, aunque Equipas, la base de datos que hace Equipas, sea seguro, que vos uses cualquier cliente, rompe esa seguridad. ¿Se entiende eso? Digamos, está bueno lo que explica que hay clientes de todo tipo, pero la realidad es que solamente hay que usar los clientes oficiales y homologados por Kipaz. No hay que usar cualquiera. Creo que ahí se equivocó diciendo cualquier eh, software. No. Usen solamente el software que les diga en la página o que les recomiende algo oficial. Por ejemplo, yo no usaría ninguno que le diga un oficial. ¿Por qué? Porque si ahí a vos te meten un troyano o cualquier cosita que sea un keylogger, y agarre la contraseña y se la mande a un tercero aparte de tu base de datos, y fuiste. Y no te vas a dar cuenta, porque las bases de datos de equipas yo uso Kipas. ¿eh? Y creo que muchos de acá que deben estar en el chat y muchas deben usar Kipas. Eh, pero hay que tener cuidado al usar Kipas. No es que podés usar equipas porque sí con cualquier cliente. No, no, no. Porque un cliente no oficial que tenga software malicioso, puede afectar la base de datos, aunque la base de datos sea lo suficientemente segura para que no se rompa a través de fuerza bruta. Que en realidad también se puede romper a través de fuerza bruta. Pero importa, es otro tema. Es que hay okay, uno para Windows, uno para Mac OS. No, hay un montón. Incluso hay, por ejemplo, extensiones para navegador. No solamente para uno, sino para unos cuantos. Y obviamente está la... Bueno, ojo con el tema este de las extensiones para navegador. ¿Por qué? Porque una extensión de navegador no, es lo, no tiene la misma seguridad. Porque comparte el mismo runtime del navegador. Entonces vos podés tener algún software malicioso que se cruce dentro del navegador. Yo, yo, Sebastián, trabajador de ciberseguridad, no recomendaría, si tienen que usar vos muy segura. Utilizar un software de seguridad dentro del navegador. Utilícenlo por separado. ¿Por qué? Porque acá está el concepto. Ven de estos conceptos algo que, no, que capaz que no es claro. Así que acá está el concepto de la seguridad como cebolla. Donde vos tenés tu core que es la seguridad, y todas las capitas afuera que te van protegiendo. En caso de que se rompa alguna capa, vos no llegás al core. Por ejemplo, acá son las passwords del core. ¿no? Entonces vos le pones keypass para eh, se, eh, segurizarla. Le pones un password seguro para segurizarla. Le pones un, otro software para segurizarla. Pero si vos agarrás y ese software lo corres adentro de un navegador y el navegador tiene una vulnerabilidad y puede acceder a la password que vos ingresaste, estás rompiendo capas de seguridad. Entonces... Si usted tiene un software de seguridad, utilicenlo como software de seguridad. No lo utilicen dentro de otro software que puede tener algún problema. Así que ojo con eso. La extensión para los más usados. La explicación principal de todo el proceso lo vamos a hacer a través de Equipas XC. Esto más que nada para que lo vean en... Ese cliente es un cliente oficial, así que no hay ningún problema. Que recomienda está bien. Uy, lo muté. Y no todo aplastado en una aplicación para teléfonos, pero... Más adelante en este mismo video les voy a mostrar cómo es que se ve, por ejemplo, en iOS y también en Android. Eso no en lo serio, vamos a no ver salten partes sentido. de este video porque el procedimiento que vamos a explicar a decir, es arriba. muy similar o hasta idéntico para no, los perdón, distintos perdón. clientes. O sea, la base es la misma para todos. Ahora sí. Vamos con los pasos. Gracias, el primero Mano. es descargar una app de Kipass para el sistema correspondiente. En Windows está la aplicación oficial u original de Kipaz. Y después, como les dije, hay alternativas como Kipaz XC, que es la que vamos a usar. Por supuesto que en la descripción de este video les vamos a dejar un link a cada uno de los clientes que les sugerimos para cada plataforma, si no tienen que salir a buscar alguno de la galera. Muy importante también, quiero aclarar que este video. No usen los links que pasan. No. Ese es un concepto fundamental de seguridad. Siempre que vayan a bajar software de seguridad, vayan a la página del fabricante. Esto es porque yo digo que hay gente que no tiene que hablar de temas que no sabe. Porque hay, se empiezan a confundir cosas. Yo entiendo que él va a hacer red de buena onda, pasar los links para que la gente vaya a su video, le dé un view y aparte haga clic en un link le sea mucho más fácil. Lo reentiendo, entiendo. Pero nada, es lo que tendría. Si estás hablando de seguridad, da recomendaciones de seguridad. Es. Siempre cuando bajen un software vayan a la página oficial, nunca hagan clic en un vínculo. ¿Por qué? Porque pueden haber un clic hacking, puede haber cualquier técnica de, de hacking, digamos, utilizada para que ustedes estén bajando un software malicioso, que ese software malicioso esté infectado y le saque su password. Así que no hagan eso, por favor. ¿eh? no está auspiciado por Kipaz. Ni por cualquiera de los clientes ni extensiones que puedan encontrar en toda la web. Esto lo hacemos Eso está exclusivamente bueno porque, porque es queremos independiente. que conozcan cómo es el proceso de este servicio software que. es espectacular. Dato de color. Me encanta que tenga la planta ahí al costado. ¿eh? Bueno, una vez que descargamos la aplicación y la instalamos, vamos a crear una base de datos que tiene una extensión .kdbx. Bueno, estos esta datos base son de datos, datos tecnios, va a ser pero donde no está donde vamos mal. a colocar todas. Sí, hay algo que dice Mejía, bien, Mejía. Yo lo vi cuando estaba yendo a la página de hablar y dije, no lo voy a comentar por la duda, pero vamos a decirlo. Está, está perfecto. Ahí lo que, si van a usar software de seguridad y justamente para proteger algo tan sensible como contraseñas. lo que tienen que hacer es que cuando bajan el software controlen el hash. ¿Qué es el hash? Lo hemos explicado, es un algoritmo que se aplica a este binario. Y te dan una resultante, que es un conjunto de caracteres. Eh, es, esos los tienen que comparar con el que está en la página. Entonces saben que, el, que está el link de la página y el, lo que se bajaron es el mismo. Si lo quieren un día, lo vemos. Se lo muestro. Eso. Es una volver Estas contraseñas. Esto quiere decir que cuando creemos la base, se va a crear literalmente un archivo con la extensión que les acabo de mencionar. Esto es cómo funciona y es, ese archivo... El que tienen que cuidar. Le ponemos un nombre y una descripción. Luego elegimos el tiempo de descifrado. Que cuanto más largo, más seguro es ante ataques de fuerza bruta. Ya que estamos, si tienen que crear una contraseña donde sea, lo importante es que sea larga. Y no particularmente compleja, pero con pocos caracteres. Por eso es que las contraseñas que nos obliga a poner el banco... Sí y no. Porque si es larga, llena de unos, eh, no sirve tampoco. Eh. Ojo. Por eso digo, hay, que hay conceptos que, digamos, larga... Y no muy compleja, pero tiene que ser compleja. No pueden poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. No, tampoco. Así que, ojo con eso. Ojo. Con 6 caracteres así y dos números son absolutamente estúpidas. Porque son tan cortitas que son fáciles de craquear y encima uno se las olvida porque no son Totalmente. aquellas que nosotros quisiéramos poner. Ahora viene algo importantísimo. Tienen que crear la contraseña maestra. Y esta... Tiene que ser aquella que vayan a guardar en su cabeza o en un papelito, en un cuaderno, en el lugar más seguro de su casa. No importa dónde sea. Esta es la contraseña más importante. Porque... Y ahí, bueno, yo, yo entiendo capaz que estoy siendo muy preciso, pero ahí dice: No importa dónde sea que la guarden. Sí importa dónde sea que la guarden. Porque piensen que es la contraseña que va a proteger a toda la demás contraseñas. Entonces, sí es importante donde la guarden. No la peguen en un post-it abajo de su monitor, aunque sea en su casa. Porque un día le sacaron una foto a su monitor y todas sus contraseñas quedan expuestas por una contraseña. Está bien, tienen que sacarle el archivito también. Pero vaya, sacar un archivito de una máquina es relativamente fácil, les puedo asegurar. Pero, eh, nada, ojo con eso. ¿Mm? Claro, las explicaciones están a medias. No, no es que están a medias. Están bien las explicaciones, pero no tiene conceptos básicos de seguridad. Entonces, te da explicaciones de un, un usuario común y corriente pretendiendo saber que sabe de ciberseguridad. Entonces, hay conceptos básicos que no está teniendo y que faltan un par de detalles. en un post-it en la base de la maceta esa. ¡Oh! No es mala, ¿eh? Puede ir, pero, porque nadie le va a sacar unas fotos ahí. Pero bueno. Nada, ahí están los conceptos que hay que tener claro. Que es aquella que nos va a dar acceso a toda la base de datos con todas las otras contraseñas. Desde acá podemos escribir una propia o generar una eligiendo el largo y los tipos de caracteres. También es posible crear una passphrase o una frase con una determinada cantidad de palabras. Generalmente se sugiere un mínimo de 8 palabras, que sí pueden estar separadas con espacios. A tener en cuenta, la contraseña maestra debe ser utilizada solamente acá y nada más. Que acá no coloquen la misma contraseña Perfecto en un la servicio web para Tanto otra cosa. Aún si es similar, como esta tiene lo que, que ser no hay que usar en otras partes. Para acá. Y nada. ¿Tapís? Ahora, aquí Paz nos va a preguntar dónde queremos guardar la base de datos que acabamos de crear. Es decir, dónde queremos guardar el archivo. Y justamente bueno, acá es está la magia. De cómo funciona de todo Paz, esto. ¿no? Y es que pueden usar. Y muchos de los nombres o sea, de contraseñas se manejan en igual. Eh? O por qué no, pueden guardar el archivo de la base de datos. En algún servicio como Dropbox, Google Drive, iCloud, lo que sea. Pero esto haría que este archivo se sincronice en su propia nube. Y el archivo, como está protegido con esta contraseña, está completamente cifrado. O sea, esto es verdad y hay un concepto que no está teniendo, que no lo habla en todo el video, que es el de backup. Lo que, si ustedes van a trabajar con este archivo de contraseñas en la nube, tengan backup. Por qué? Porque se puede romper. Entonces, mi recomendación es que ese archivo no solamente lo tengan en la nube, sino que de vez en cuando se lo guarden en un pendrive o en algún disco rígido de su computadora. Porque no se va a romper su computadora y el, la nube a la vez. Pero pónganle que no tiene acceso a la nube, no van a poder acceder a sus contraseñas. ¿Eh? Así que es importante que también tengan un backup offline, porque si se quedan sin acceso a internet por alguno de los motivos y van a tener contraseñas súper seguras guardadas ahí que no las van a poder recordar, no van a poder acceder. Así que ahí yo lo, lo que agrego eh, es que tengan backup, no solamente en la nube, sino en algún nuevo offline. Mi recomendación es un pendrive. O sea que, aún si alguien ingresa a su cuenta de Dropbox y ve el archivo, va a haber un millón de caracteres que no tienen ningún tipo de sentido porque únicamente porque ustedes cifrado. cuentan con la contraseña maestra para descifrar aquello que está en el archivo. Entonces, si por Correcto. ejemplo guardan el archivo en Dropbox, van a poder tener este archivo en su teléfono, en su laptop, en su computadora escritorio o lo que sea. Después simplemente eligen el cliente que tengan ganas para cada uno de los dispositivos que estén usando. Y es así como pueden saltar la obligación o necesidad de pagar por un servicio. En la nube. En realidad tienen un servicio gratuito y si quieren pueden agarrar ese archivo lo pueden migrar a otra y ya está. También, ¿por qué no pueden considerar la opción de guardar este archivo en un pendrive protegido por contraseña e incluso cifrado? Por ejemplo, Oye, ya Winston es un montón. Lo que... un millón de estos ahí, le... que hasta ahí se piensa que trabaja en pentagon, colocar un código, no lo no o sea, Un pendrive más, cifrado seguro todavía se puede. Bueno, ya está, creamos la contraseña, creamos la base de datos. Que, dicho sea de paso, pueden crear varias bases de datos si así lo quieren. Ahora vamos a crear una entrada, que es aquello donde va a estar la contraseña de algo. Empecé, clic derecho o clic sobre el botón de nueva entrada. Creamos una nueva entrada, ponemos el título, el nombre de usuario, la contraseña, que ya que estamos. También podemos generarla desde el cliente, como hicimos al principio con la maestra. Y también podemos colocar una URL asociada. Esto último es importante para su practicidad, porque si colocan la URL de login para cada uno de los servicios, entonces sistemas de autocompletado, como por ejemplo lo que hay en macOS, un teléfono, da igual cuál sea, van a poder hacer uso de eso, por ejemplo a través de las extensiones de navegador, para autocompletar lo que tengamos en nuestra base de datos de Equipaz. Bueno, ahí es donde... Hay otros términos de ciberseguridad que está confundiendo. El completado no es recomendable para contraseñas. No lo usen. Es mejor que copien la contraseña y la peguen, donde eh, copiar de equipas eh, XS, por ejemplo, son 10 segundos. Vos la copias y a los 10 segundos se te borra directamente del control C, eh, del, del trash. Entonces, tenga mucho cuidado con estos conceptos porque... Si ustedes usan autocompletado y en ese autocompletado hay una explotación de vulnerabilidad en cualquiera de los sistemas operativos o el navegador, están al horno, porque van a porque justamente el uso de esas extensiones que es para facilitarle la vida, que en realidad facilitarle la vida es control C, control B, no es que están haciendo mucho más. Si ustedes van a poner en riesgo por eso, yo no lo recomiendo. No usen extensiones y no usen autocompletado para contraseñas nunca. Como les dije, es medio engorroso aprenderlo si es que nunca lo vieron, pero fíjense que esto tiene todo lo que tienen los otros servicios que conocen de hace 10.000 años. Y como dato extra, hay una sección de notas y de archivos adjuntos en estas entradas. Por lo que, por ejemplo, pueden guardar la respuesta a las preguntas secretas o adjuntar los archivos de recuperación. Estos últimos no son muy comunes, pero a veces existen y lo importante es que esto soporta todo. Bueno, otro concepto. No, cuando estemos hablando de contraseñas y cosas de seguridad. No conviene que si hay múltiples cosas se pongan en un mismo archivo. Entonces, si, si van a tener archivos de recuperación, no los pongan en, mis, en la misma base de datos que tiene la contraseña. ¿Por qué? Porque pónganle que a ustedes le roban esa contraseña y acceden a todas sus contraseñas, no van a tener el, el archivo de recuperación en el mismo lugar porque si no, le roban todo junto. Así que, ojo ahí, yo lo pondría por separado. Yo lo hago así. Hasta acá la base de todo lo que tienen que saber. Pueden a un teléfono y dejar de ver este video y ya está. Después es cuestión de ir creando cada una de las entradas para cada uno de los nombres de usuario con contraseña y listo. Pero, ¿qué pasa con aquellos servicios que tienen 2FA? O sea, el segundo factor de autenticación. Si no saben qué es esto, estamos en un problema. Pero no porque no vayan a entender lo de este video, sino porque tienen que activar la autenticación por dos pasos en todo. Totalmente, eh. Totalmente esto. Acá comparto 100%. Aunque ahora se viene una burrada, pero no importa. Esto es importantísimo. Vamos, Nico. Estoy de acuerdo con vos. El doble factor, en realidad el MFA, el múltiple factor de autenticación, se debe activar en todo. Y lo pueden ver en el video que hablé de contraseñas, ¿no? Todo. Ya mismo. Ya sea en su cuenta de Google, la de Gmail, la de YouTube, la de iCloud. Dropbox, Twitter, Facebook, donde sea. El segundo factor de autenticación es independiente de su contraseña principal. O sea, por ejemplo, imagínense que se van a loguear en Gmail. Bueno, ponen su nombre de usuario, que es su mail, su contraseña y si tienen el segundo factor de autenticación habilitado, les va a pedir después de colocar la contraseña que coloquen justamente este segundo factor que se puede ver de diferentes maneras, por ejemplo, una frase guardada en forma de backup cuando lo activaron, como un código que le llega por SMS, como un código. Cosa que no recomiendo, SMS, no lo usen. que es lo que van a poder generar ahora y que es lo ideal. Desde el vamos, si van a hacer esto, que es lo que les recomendamos ampliamente, si pueden desactivar la opción de SMS, háganlo. Más que nada porque ahora ya no es tan común, pero hubo una época en la cual las operaciones... ah, sigue siendo común acá y en todo el mundo esto, ¿eh? este error que cometen las empresas de telecomunicaciones. Operadoras no trabajaban tan bien la seguridad, igual puede seguir sucediendo, así que ténganlo en cuenta de verdad. Entonces, uno podía llamar y pedir un chip SIM y hacer fish Esto se llama SIM swapping, que varias veces lo hablamos también acá en el canal. Esto tiene un nombre y se llama SIM swapping y Pasa en todo el mundo. Básicamente, podía copiar tu SIM, pedirla como che, me olvidé de la SIM, se me rompió lo que sea, la mando a otra dirección, la pongo en mi teléfono, nada que ver, o sea, soy otra persona y pongo la contraseña porque la encontré filtrada en una base de datos porque se filtraron las contraseñas de todos estos sitios. Me llega el código con la SIM que acabo de pedirle a la operadora, con tu teléfono, porque también lo sé porque se filtró. Y listo. Entré con el segundo factor a través del SMS. Entonces, intenten evitar el uso del segundo factor a través del SMS Bien. siempre que puedan. Entonces, lo que vamos a configurar ahora es el TOTP, que es el one-time password basado en tiempo. Bueno, acá se viene la burrada para mí más grande de todo el video. ¿Por qué? Hay un concepto básico, pero básico, básico, básico. Que es lo siguiente. Si vos. Tenés un doble factor de autenticación. Pero esas dos contraseñas las guardás en un mismo lugar. Deja de ser un doble factor de autenticación. ¿Se entiende, no? Ah, díganme, porque capaz que yo la tengo ya adquirido. Pero, digamos, si tenemos un doble factor de autenticación, donde vos tenés una contraseña y un OTP que va cambiando cada tanto, que se hace a través de una, lo que se llama una semilla, ¿no? Y vos guardás esas dos cosas en un mismo lugar. Lo que está pasando es que tenés un único factor de autenticación. ¿Por qué? Porque si a vos te roban la contraseña de esa base de datos, tenés la contraseña del servicio y el OTP en el mismo lugar. Entonces rompe cualquier tipo de teoría de 2FA o MFA. ¿Se entiende? D dígame, por favor, si no lo explico de otra forma, trato de buscar otra. Está claro, ok. Entonces, esto es una burrada y creo que es la más grande del video. Perdón, Nico, espero que no veas este video. Y si lo ves, no te enojes. Porque me encanta todo lo que haces. Pero en esto le está cerrando, maestro. Eh, digamos, está buenísimo el video. Que la gente use Equipass. Este, vamos para adelante. Pero el concepto de guardar el password y el OTP en el mismo lugar rompe el concepto de doble factor de autenticación. Porque lo único que está teniendo es un único sistema de autenticación que es una password larga, <laughs> así que no va esto, esto que dice no va, aclaro, ¿eh? no va, no guarden el doble factor de autenticación y la contraseña en el mismo lugar. Keepass lo puede hacer, sí, no lo hagan, ¿por qué? Porque Keepass te da la opción para que vos lo tengas, por ejemplo, que uses Keepass solo como OTP y la contraseña te la acuerdes. Pero no, hagan, no guarden las dos cosas en el mismo lugar. Perdón que lo repita una y otra vez. Pero es muy importante porque rompes con el doble factor de autenticación. Porque tenés un único factor de autenticación que es una contraseña. Entonces, por eso yo al principio del video les decía que ya lo que estaba diciendo de Google Authenticator o Microsoft Authenticator estaba mal. Porque vos tenés que tener tu OTP en otra parte. ¿Para qué? Para que si a vos te roban la base. Te roban tu password, te tenga que aparte de robar el celular. Si vos pones todo junto en un solo lugar, lo único que te tiene que hacer es robar una cosa. Entonces rompiste todo el tema de múltiples factores de autenticación. Así que ojo, ojo con esto, no va. O sea, time-based. Por eso la T al principio. Vamos a ir a las opciones de seguridad de nuestro servicio favorito y activamos la verificación en dos pasos. Luego elegimos hacerlo mediante aplicación, una vez más, no SMS. Esto está y cuando perfecto, el código a usar web, Pedimos eh, 12 que nos muestre a. la frase secreta en forma de texto y la copiamos. Vamos a vas clic derecho sobre la entrada, vamos a TOTP y Setup TOTP o Configurar TOTP. Pegamos la frase secreta, le damos a OK y listo. Ya lo crearon. Ahí lo que hizo fue dar de alto un doble factor de autenticación dentro de la misma base donde tenés guardada la contraseña. Una locura. Como ahí dice Matthew, eh, haces eso, pierde, hacer eso pierde la gracia de, el seguro, de seguridad de doble factor. Claro, porque vos tenés un solo factor que solamente con una contraseña llegaste. Entonces tenés un solo factor de autenticación. No, esto este, este, este es horrible. Yo cuando vi el video dije: Voy a hacer un reaccionando a esto porque, nada, le erró. Eh, entiendo su muy buena voluntad. Entiendo que habla de un montón de cosas que son muy ciertas y comparto 100%, como lo hice, que aplaudí y todo. Eh, pero nada, le erró fiero acá, che. No guarden el segundo factor de autenticación. Y. Eh, la password del sistema bajo una misma contraseña porque es un único factor de autenticación. Estos códigos tienen un tiempo de duración porque justamente son basados Acá explica en un poco tiempo, cómo funciona si el TOTP tiempo, o el OTP. Copian el código nuevo que les va a aparecer en pantalla y ya está. Lo que hacemos ahora es, para hacer uso del OTP, clic en y ahí dice cómo la entrada, usarlo. TOTP, Copiar el código TOTP y después lo pegamos en donde corresponda. Y ya que estamos, ¿se acuerdan de la caja de notas dentro de cada entrada? Bueno, también la pueden utilizar para pegar los códigos de backup que nos. Bueno, estos códigos de backup, yo por ejemplo, no está grave, pero los recomendaría tener en otra base. Digamos, mi recomendación es una base para las contraseñas, una base para los códigos de recuperación y tener en su celular el. Eh, One Time Password o el TOTP o Microsoft Authenticator, Google Authenticator o el Authenticator que quieran. Entonces lo que pasan a tener es un sistema mucho más robusto. ¿Por qué? Porque la base de datos de, de los códigos de, de recupero no la van a usar nunca seguramente. Pero es importante tener acá. Y la otra base de contraseñas es importante que esté aislada del OTP o del TOTP porque si no están teniendo un solo factor de autenticación. Nos entrega un servicio cuando activamos el segundo factor de autenticación. Lógicamente pueden hacer muchas cosas más con las entradas y configurar 40 millones de opciones dentro de cada software, pero... Quiero que sepan un par que me parecen muy importantes, y especialmente aquellas relacionadas con seguridad. Pueden, por ejemplo, borrar el portapapeles y bloquear las bases luego de una determinada cantidad de tiempo que podemos Esto elegir. Perfecto, cuando bloqueamos explique, nuestra sesión, viene configurado por default, Pero eh, Cuando minimizamos yo el recomiendo nada, bajar los valores También es posible habilitar o deshabilitar el desbloqueo rápido a través de Touch ID y Windows Hello. Por último, para aún mayor practicidad, bueno, entonces, pueden habilitar el autotipeo para que los datos sean completados automáticamente o luego de realizar un atajo de. De teclado. No, Cómo se ve esto desde no un teléfono. Bueno, el procedimiento inicial es muy nada. similar o hasta idéntico. Eh, o sea, no vale creo que ahí ya termina porque ya por ahora 1, va, va lo del de teléfono. La, maestra, la base de datos. Creo eh, de es lo mismo pero con. A ver, baje ahí el volumen. Eh, nada. A ver, creo que está. Sí, estoy explicando equipas para Android. Nada. Creo que hasta hasta ahí estuvo bien, eh, pero no utilicen el auto completado. ¿Por qué no usar el autocompletado? Porque los autocompletados pueden tener un ataque man in the middle. Así de simple. Yo lo uso, pero no sé por qué no debería usarlo. Justamente por eso. Porque vos podés atacar el autocompletado. Porque en ese tiempo que se usa el autocompletado, estás accediendo a la base de equipas. Eh, Entonces, si hay una vulnerabilidad en el software, vos a través del autocompletado podés acceder a la base de equipas. Y no estoy hablando de teoría, esto ya pasó. Así que el auto completado no lo utilicen bajo ninguna circunstancia, igual que usar plugin en el navegador para acceder a eh, la base de equipaje. ¿Por qué? Porque es importante el aislamiento. El aislamiento genera esas capas y esas capas son las que nos van a dar seguridad de que si alguna de esas capas se rompe, no se pueda eh, llegar al core, que nuestro core en este caso es las power. Nada. Eh, ¿Quedó claro, más o menos? Todo lo que quería explicar es, digamos, me parece buenísimo que Nico, que siempre habla de tecnología, hable de estas cosas. Lo único que le recomendaría es que pregunte a gente que sabe eh, algunos conceptos básicos que le refiero. Eh, por ejemplo, cuando recomienda eh, que el doble factor de autenticación, digamos, el TOTP y la password la guardes en un mismo lugar con una sola password que te dé seguridad, porque en realidad lo que estás teniendo es una password y no doble factor. Pero bueno, nada, es detalles. Eh, nada, el video está bueno. Si lo quieren ver, eh, ahí les voy a pasar el link, obviamente. Eh, por el chat. Ah, bueno, después lo paso por cualquier cosa. No, hoy no tengo muchos cosas, ¿no? Ah, sí, después lo paso por, por Discord. Pero bueno, nada.